Señor, abre mis labios. Dios mío, tus caminos son santos. Dios es grande como nuestro Dios.
Se regocija por el Señor, que humilla y enaltece. Mi corazón se regocija por el Señor, mi poder se exalta por Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos, porque yo soy tu salvación. Yeah.
santa y el poder de su Hijo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas y no me hables. Y el gobierno rodea, justicia de tus dos pies, tu dolor. Delante de él avanza fuego, abrazando en torno a los enemigos. Se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Los que adoran sus estatuas se sonrojan, los que ponen su orgullo en los ídolos, ante ellos se mostran todos los. ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? La aflicción, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. En todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Sirvamos al Señor, con santidad, por nuestros días.
Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. A nuestro Señor Jesucristo, que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y digámosle confiados, escúchanos, Señor. Quédate con nosotros, Señor, durante todo el día. Que la luz de tu gracia no conozca nunca el anochecer en nuestras vidas. Escúchanos, Señor. Que el trabajo de este día sea como una oblación sin defecto y que sea agradable a tus ojos. Escúchanos, Señor. Que en todas nuestras palabras y acciones seamos hoy luz del mundo y sal de la tierra para cuantos nos traten. Escúchanos, Señor. Que la gracia del Espíritu Santo habite en nuestros corazones y resplandezca en nuestras obras, para que así permanezcamos en tu amor y en tu alabanza. Escúchanos, Señor. Terminemos nuestra oración diciendo juntos las palabras del Señor y pidiendo al Padre que nos libre de todo mal. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Envía, Señor, a nuestros corazones la abundancia de tu luz, para que avanzando siempre por el camino de tus mandatos, nos veamos libres de todo error, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, oh Reina, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Ave María, desterrada sin motivo, ave suspirador, hecho cosa igual con las demás naciones, oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos míos, a la casita sagrada de Santa María de Guadalupe. Le damos la más cordial bienvenida a la peregrinación de comerciantes, tianguistas, fuerzas progresistas del Estado de México y 20 de enero. Qué bueno que vienen con toda su familia, con todas las personas que trabajan con ustedes a esta casita de Santa María de Guadalupe, a poner ante ella todas sus intenciones, sus familias, su trabajo, sus enfermos de una manera especial, sus difuntos, todo lo que está en su corazón. Bienvenidos. Recibe esto Santa María de Guadalupe con gran alegría y lo presenta al verdaderísimo Dios por quien se vive. También todos los que tienen en su corazón sus intenciones. De una manera muy especial pedimos en esta Santa Misa por el venerable Cabildo, sus enfermitos, sus difuntos, también por los bienhechores de esta Basílica y de este Cabildo. También permítame pedirle mucho al Señor por el señor Ricardo, que su familia está viviendo momentos complicados, difíciles, para que la Virgen los ilumine. Y también por mi asistente, su papá está muy, muy delicado. Vamos a pedir por su papá, el señor Salvador García, así como toda su familia. Vamos a iniciar esta Santa Misa pidiéndole al Señor que perdone todas nuestras faltas, todas nuestras miserias, todas nuestras hipocresías, soberbias, todo aquello que no fue conforme a la voluntad del Señor. Decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Estamos celebrando la memoria de San Antonio Abad. Oremos. Señor Dios, que otorgaste a San Antonio Abad el don de servirte en el desierto con una vida admirable, concédenos por su intercesión que, negándonos a nosotros mismos, te amemos siempre sobre todas las cosas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del primer libro de Samuel. En aquellos días, dijo David a Saúl: Señor, no se atemorice tu corazón por ese filisteo. Tu siervo irá y peleará con él. Pero Saúl le replicó: tú no puedes ir a pelear contra Goliat, porque eres solo un muchacho, y él, un hombre adiestrado para la guerra desde su juventud. David le contestó: el Señor me ha librado de las garras del león y del oso. Me librará también de las manos de ese filisteo. Saúl le dijo: ve y que el Señor te ayude. Tomó David el cayado que siempre llevaba consigo. Escogió en el arroyo 5 piedras bien lisas.
las puso en su morral y con la honda en la mano avanzó hacia el filisteo. Goliat, precedido por su escudero, se fue acercando a David. El filisteo se le quedó mirando, y cuando vio que era un joven rubio y de buena presencia, lo despreció y le dijo: ¿soy acaso un perro para que me salgas al encuentro con palos y piedras? David le contestó: no, eres peor que un perro. Entonces Goliat lo maldijo en nombre de sus dioses y añadió: acércate, que yo les echaré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. David le replicó: tú vienes hacia mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has insultado. Hoy mismo te va a entregar el Señor en mis manos. Te voy a vencer y te voy a cortar la cabeza, y voy a echarles tu cadáver y los cadáveres de todos los filisteos a las aves del cielo y a las fieras del campo. Así sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel, y toda esa multitud sabrá que el Señor no necesita ni lanzas ni espadas para vencer, porque Él es el Señor de la guerra y los entregará a ustedes en nuestras manos. Cuando el filisteo comenzó a avanzar contra David, este corrió a su encuentro, metió la mano en el morral, sacó una piedra, la tiró con la honda y hirió al filisteo en la frente. La piedra se le clavó en la frente y el filisteo cayó de boca por tierra. Venció David al filisteo con una honda y una piedra. Lo hirió y lo mató sin tener espada en la mano. Corrió David a donde estaba caído el filisteo. Tomó su espada, la sacó de la vaina y lo mató, y le cortó la cabeza. Los filisteos, viendo que había muerto su jefe, huyeron. Palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya, aleluya.
Jesús predicaba la buena nueva del reino y curaba a la gente de toda enfermedad. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús entró en la sinagoga donde había un hombre que tenía tullida una mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poderlo acusar. Jesús le dijo al tullido: levántate, ponte allí en medio. Después les preguntó: ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, le dijo al hombre: extiende tu mano. La extendió y su mano quedó sana. Entonces se fueron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti. Si gustan sentarse. Un tullido de la mano. Qué fuertes las lecturas muy conocidas, pero qué fuertes las lecturas que nos están haciendo reflexionar. No solamente sobre la vida de los demás, sino de manera muy especial sobre la vida de uno mismo. Porque uno puede estar en esa ceguera de los fariseos, exactamente igual. Qué triste de que son de la misma sangre, son judíos, y por hacer el bien, el Señor Jesús, por hacer el bien, por sanar a este tullido, están elucubrando cómo asesinar a Jesús. Dime si no es, en vez de darle gracias a Dios, glorificar a Dios, alegrarse con el enfermo que ha recuperado la salud, alegrarse con... No, están buscando cómo asesinar a Jesús, porque esto lo hizo en sábado. Incluso alianzas perversas que están ahí detrás, políticas, para matar a quien hace el bien.
qué tristeza, qué ridículo. Pero vuelvo a repetir, es más bien para vernos nosotros mismos qué estamos haciendo, porque no entendemos que el bien del otro debe ser nuestra propia alegría. No entendemos. No entendemos que el otro está haciendo el bien y lo primero que queremos hacer es destruirlo, porque no puede ser destruirlo. Él no puede hacer el bien, hay que destruirlo. Incluso nos podemos hacer alianzas perversas para matarlo, matar su voz, matar su presencia, a ver cómo le hacemos, difamarlo, porque también esa es una forma de asesinarlo, difamarlo, y de aquí a que se encuentre la verdad, y todo por la ceguera de nuestro corazón. Ese estaba tullido de la mano, los otros estaban tullidos del alma, del corazón, de la vida. Qué triste que son de la misma sangre. Y eso pasa en nuestra comunidad católica, y eso pasa en nuestra comunidad parroquial, y eso pasa aquí en el Cabildo, y eso pasa aquí con los sacerdotes, y eso pasa en ciertas circunstancias, que debería de ser todo lo contrario. ¿Cómo que entre los sacerdotes? Ahí se tiene que vivir el amor, al contrario. ¿No supuestamente está Jesucristo en medio de ellos? ¿No supuestamente Jesucristo está en medio de la comunidad católica, en la comunidad cristiana? ¿Qué pasó? Y nada más andamos viendo quién hace el bien o quién habla bien de Dios, y es destruirlo. Y estamos tullidos del corazón, del alma. Qué tristeza y qué fuerte está esta lectura, la verdad. Entre la cosa grande, maravillosa, la cosa divina de que el Señor sana al ser humano. Él es el dueño del sábado, lo escuchamos en lecturas de las misas pasadas. Él es el dueño del sábado, el dueño de la vida, el verdaderísimo Dios por quien se vive. Y cualquiera podría preguntar, pues no en el pueblo mexicano está la Virgen Santísima de Guadalupe, una señal que ya la quisiera cualquier otra nación, y sin embargo Dios tuvo misericordia para con este pueblo y vino Él mismo a través de la Virgen de Guadalupe. Se deben de amar. Y cuando comenzamos a ver nuestra comunidad guadalupana, dices, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Estamos tullidos del alma, estamos ciegos, estamos enfermos del alma, del corazón. Y esta primera lectura, cómo pega duro, ¿eh? Este jovencito sin miedo, este jovencito lleno de Dios, la fuerza la tenía de Dios, no de él, ni de sus armas. Cinco piedras, mijo, cinco piedras contra Goliat. Hombre preparado en la guerra, ahí lo dice la lectura. Un gigante, hombre preparado para la guerra. Ahí claramente es el enemigo, los filisteos. ¿Y cómo vence este jovencito? Todo el mundo pensando que lo iban a hacer papilla, ¿verdad? Sin embargo, él con la fuerza de Dios habilitó su corazón, su creatividad, todo su ser, y venció al gigante. Yo estoy en estos días leyendo un libro de nuestros hermanos de la Guerra Cristera, concretamente de José Sánchez del Río. Y curiosamente lo estaba leyendo y me toca esta misa en donde el autor, el padre Fidel González, lo pone como subtítulo, el joven David, así le llama a José Sánchez del Río, el joven David de Saguayo, así lo dice. Me voy a permitir leerles alguna cosa de este joven David mexicano, que venció con su ser, con todo su ser, al Goliat, martirizado, tú sabes, el 10 de febrero de 1928. Dice así, después sacaron a José, recuerda otro testigo ocular, rebanándole las plantas de los pies,
por la calle de la Constitución que quedaba derecho al Panteón. Qué interesante que la calle se llamaba Constitución. Y la gente lloraba de ver lo que le hacían. José iba gritando, ¡viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Repetidamente. La gente dice que lo martirizaban picándolo con verduguillos en todo el cuerpo. Otro testigo dice, se lo llevan andando hasta el panteón y lo ponen frente a la fosa, a cuchilladas lo matan. José iba gritando durante el trayecto al panteón, ¡viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Después le dan el tiro de gracia y lo echan a la fosa. A cada puñalada, José gritaba con más fuerza, ¡viva Cristo Rey! El oficial, cínicamente dirigiéndose a la víctima, le preguntó por crueldad si quería enviarle algún mensaje a su padre. A lo que José respondió indoblegablemente, ¡que nos veremos en el cielo! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Santa María de Guadalupe! En ese mismo momento, para acallar aquellos gritos que lo enfurecían, el oficial sacó su pistola y le disparó en la cabeza. José cayó bañado en sangre, ahogando así el último grito cristiano en su garganta. Eran las 11:30 de la noche del viernes 10 de febrero de 1928. Su cuerpo quedó sepultado sin ataúd, sin mortaja. Recibió directamente las paladas de tierra. Quise leerles este testimonio de un mexicano, el David, uno de nuestra raza, de nuestra sangre, de nuestro pueblo. Hoy que estamos también celebrando esta Santa Misa, recordando que es el año de la juventud, prácticamente vamos a tener este encuentro con los jóvenes y viene a ser un verdadero modelo de vida cristiana este jovencito de 14 años. Somos de esta sangre, somos de este pueblo. ¿Por qué eligió a este pueblo para que un niño de 14 años, en los últimos momentos de su martirio, gritaba su fe con esa fuerza, ¡viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Por pura misericordia de Dios, porque estamos tullidos, porque ha venido a nosotros, no importándole más allá de un sábado, porque le importas tú, porque quiere hacer el bien contigo, quiere sanarte, viene a salvarte. Porque Él ha tenido misericordia con cada uno de nosotros, porque hay algo bueno adentro de tu corazón. Cree en Dios, cree en ese Dios que es tu fuerza, tu aliento, tu vida, máxime que ha venido Él mismo a través de la Santísima Virgen de Guadalupe. No hay ningún Goliat que pueda destruirte. Ninguno, ni la misma muerte, ni la misma muerte. Su voz de este muchacho de 14 años sigue resonando en nuestro corazón y en nuestra patria y al mundo entero. No hay ningún Goliat que pueda hacerte daño, ni la misma muerte. Jesús ha vencido la muerte para que tú tuvieras vida eterna. Más allá de tus propias fuerzas, más allá de tus cosas internas, cree que ese Dios omnipotente está en el corazón de cada uno de nosotros. Y si esa persona está haciendo el bien hacia los demás, está ayudando a la santidad hacia los demás, está ayudando para que Jesús sea el centro de su vida, no seas tú el que intentes asesinarlo. No seas tú,
porque lo único que está manifestando es tu pobreza, es tu miseria en el fondo. Ahí, quién sabe cuántos complejos, tantos hoyos, tontos, porque además son tontos, porque Dios te ama, porque con Él es tu fuerza, porque Él es tu vida y ha venido para ti también. No te dejes vencer por ese Goliat que muchas veces nosotros tenemos dentro del corazón con tantas envidias y tantos celos. No te dejes vencer por él. Tu vida es de Dios y ahí está tu fuerza. Con razón la Virgen de Guadalupe le dice al pobre Juan Diego en el momento de la angustia: no tengas miedo, ¿acaso no estoy yo aquí que tengo el honor, la dicha de ser tu madre? ¿Acaso no soy yo tu resguardo, tu protección? ¿Acaso no soy yo la fuente de tu alegría? ¿No estás acaso en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿De qué otra cosa tienes necesidad? Con razón, este niño de 14 años dio la vida por cada uno de nosotros, porque al final de cuentas se une al martirio mismo de Cristo, gritando: ¡viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Unidos en el amor de Cristo, oremos, hermanos, por todos los hombres, diciendo: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por la Iglesia, que nazca y se extienda en aquellos lugares en los que aún no está implantada, oremos. Te rogamos, Señor. Por todos los hombres, que las transformaciones que se producen en el mundo les aprovechen para el bien, oremos. Te rogamos, Señor. Por los enfermos incurables, que no pierdan la esperanza en los bienes eternos, oremos. Te rogamos, Señor. Por los que celebramos esta Eucaristía, que el Espíritu Santo fortalezca nuestra fe y haga más delicado y atento nuestro amor, oremos. Te rogamos, Señor. Para que durante el día que ahora empieza sepamos buscar lo que es verdadero, justo y digno, oremos. Te rogamos, Señor. Por los peregrinos, comerciantes, tianguistas, fuerzas progresistas del Estado de México y 20 de enero, para que Dios les siga dando esa fortaleza y ese amor a la Virgen de Guadalupe a cada instante de sus vidas, oremos. Te rogamos, Señor. Pidamos al Señor por el señor Salvador García y por el señor Ricardo. Oremos al Señor. Pueden sentarse, pasamos al ofertorio.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, las ofrendas de nuestro servicio que presentamos en tu altar en la conmemoración de San Antonio. Y concédenos que, libres de las ataduras de este mundo, seas tú nuestra única riqueza, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Antonio Abad, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo eres en verdad, fuente de toda santidad, Señor. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco oramos especialmente por nuestro querido Papa Francisco, que se encuentra en nuestro continente, en Chile,
en este momento, después se irá a Perú. Pidámosle que el Señor le fortalezca, le sostenga. Oremos por nuestro administrador apostólico Norberto y por todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Diego, San Antonio Abad y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo,
diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame, por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Alimentados con el sacramento de la salvación, concédenos, Dios nuestro, que siempre superemos todas las insidias del enemigo, tú que le concediste a San Antonio lograr tan ilustres victorias contra el poder de las tinieblas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de la bendición, permítanme invitarlos de parte del Venerable Cabildo a un diplomado que se va a ofrecer en la Universidad Pontificia de México. Esto queda en Tlalpan. Atrás de la delegación de Tlalpan está la universidad. Todos los sábados vamos a comenzar este sábado 20, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Se puede tomar este diplomado en línea. Métanse a la página de la Universidad Pontificia de México, es muy fácil. Se van al buscador, ponen Universidad Pontificia de México y ahí directamente ya muy fácil va a salir la página de la universidad y ahí viene este curso, este diplomado que va a ofrecer el Venerable Cabildo allá en Tlalpan. Así que físicamente y también por línea y ahí tienen todas las instrucciones. Y también quisiera nada más terminar con esto. David pelea contra los enemigos, los filisteos, claramente sus enemigos. Jesús se encuentra entre su sangre, como decíamos, entre los mismos fariseos, son judíos como él. Y nada más quiero terminar diciendo que a José Sánchez del Río, quien mandó asesinarlo de esta manera, fue su padrino de primera comunión. Su padrino de primera comunión. Increíble, pero cierto. Fue el que mandó asesinar a su ahijado. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre con ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Que tengan un día maravilloso. Que Dios los bendiga.